noches. Hoy no voy a hablar muchísimo en la presentación. Casi no voy a hablar nada porque quiero que miren para el living los invitadazos que tiene hoy nuestro show. Ana María Pereira y David Blanco, señoras y señores. Y así va a comenzar el rayo de las 9. ¡Tenés! Ya. No, ¿qué? ¡Nice to see you! ¿Cómo estás? Charlie, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Let it go, let it go! ¡Qué alegría verte! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo estás? ¿Qué me trae hoy? Mira. No, no veo nada. ¿No ves nada? No. Aguántame aquí. ¡No! ¿Para que veas? ¡No! ¿Para que veas algo? No, ¿qué me trae hoy de las predicciones? Tremendo. Te tengo una predicción. ¿Cuál? A ver. Que me le quiero adelantar a este muchacho, al que el saco le queda grande, que dice, ¡el anticiclón! Al no. De... Sí. No sé quién sí. Es. Sí, chico, no. El que tiene como el tumbado cuando no viene. No sé quién es. La no onda sé. Tropical. No, me le quiero adelantar. Viene, va a caer un meteorito. ¿Dónde? Va a desaparecer la Hialeah. No te preocupes porque tú vienes a Hialeah Garden. Tú no. A ti no te coge, a ti no te coge. Ay, bueno, a nadie aquí no coge, porque estamos en Hialeah Garden. Está okay. Por caer el meteorito, estoy preocupado porque ajá. Dice que viene antecedido de una bandada de pájaros. Y con... Como estuvo Eduardo Antonio aquí en el canal hoy. No, es, que... no, no. No, pero ¿por qué me meten esos libros? Let it go, let it go, let it go. A ver. Pero la gente tiene una noticia buena porque con el golpe te puedes mudar para otro lado. A lo mejor estás viviendo en Hialeah y con el rebote cae en San Beach, en otro lado. Claro, claro. Let it go. O si no, para otro lugar, para otro país también, ¿no? ¿Cómo te va? También. Muy bien, muy también. Bien. Tú ahora estás aquí, puedes estar en Puerto Rico. Ay, mi madre, ¿cómo viene hoy? ¿Quieres que te tire las cartas? A ver, no, no me las tire porque me las meto por la cabeza. A ver, ¿cuántos temas me trae hoy? ¿Tres? Sí, mira. A ver, el primero. El primero, tengo sí. Un hay una nominación importantísima, un actor de acá del show. Ajá. Este que es como medio mulatico, de los dientes separados. Ya no está aquí hace años. Qué bien cómico, sí. Hace años no está aquí ya. Ay, el de los dientes separados. Alexi, Alexi. Ay, niño, qué fijación la tuya con Alexi. Él no quiere hacer programa fijo. Respira tranquilo, no te preocupes. No, yo no sé si yo no voy a preocupar con eso. No yo te no preocupes. Sé. ¿Quién es? ¿Quién es? Duerme tranquilo que ya tú estás mayor para pasar esta mala noche. ¿De quién me habla? Yubran. Ah, Yubran Luna. Yubran Luna está nominado al premio Ño, qué actorazo. Ño, qué actorazo. Y el triángulo del ahorro, que es que lo van a meter a hacer tres shows con el mismo salario. Bueno. Sí. Let it go, let it go, let it go. Tema número dos. La cosa está mala. Sí, no, está buena. La cosa está mala, déjame decirte que eso va a coger el show. Van a hacer un show nuevo aquí, pero con la mitad de la gente. Me da pena, muy yo ¿en serio? Del 41, eso quedará como en 22. ¿Cuál es la mitad de 41? 20 y medio. Exacto, bueno. 20 y medio. Tú sabes que el otro día ¿qué? Me llegó una predicción de tu esposa. Y de tu esposa ya no. Sí. ¿Usted qué le importa? Ay, por saber. La gente le gusta saber de los artistas. Mira, y me dijo... Estoy loca por tener un niño. Y es normal. Es normal. Porque tú te pones a ver las cosas. Ella ya tiene un viejo, Dios, pues le falta el niño. ¿Me entiendes? Un amor muy religioso. ¿Por qué? Porque tú le llevas exactamente la edad de Cristo, 33 años. Pero en el amor no llega, mi amor. En el amor no llega. Claro, no, y además, Shakespeare se inspiró no solo para hacer una obra. Por eso. Romeo y su nieta. Let it go, let it go, let it go. Let it go. Viene la otra. Mientras no te toque hacer Otelo. Ok, está bien. Dime la otra predicción. Mira, no, lo que pasa, no te preocupes, que con los años lo único que se cae es la piel. De, sobre todo la de la... Señor, ya. Ella es friolenta. Porque se puede tapar. No compre edredón, si eso está cañísimo. Que se... Me tengo que ir. Me tengo que ir ya. La última. Mira, a ver. Lo último. Qué malo. Estoy en el mundo de la música ahora. ¿El mundo de la música? Claro, como todo el mundo. Sí, claro, sí. Todo el mundo. Si ahora canta cualquiera ahí. Bueno, yo no sé. Eso sí, no me meta en ese lío. ¿Tú no estás preparando nada? No. ¿Usted está metiendo la música? Pero afuera. ¿Ves? Ya. Afuera. Ok, está bien. Sí. ¿Ningún ritmo en especial? Ninguno en especial. Ok, está bien. Yo necesito que usted se quede pero ahora aquí. Estoy, yo estoy en el... Yo sí, voy a hacer el... es que me metí en el reggaetón, pero imagínate que eso es un género urbano, pero machista.
Ah, sí. Y yo soy totalmente... gay. No, reggaetonero. Ah, perdón, perdón. Sí, y esto, pero en mi mente uno se llama reggaeton. ¿Reggaeton? Es un término anglo. ¿Anglo? Sí, en inglés, porque en español... Reggaeton es como demasiado... No, como remar... ¡No! Sí. Con música. Sí, sí, ya. El niño Prestigio va a estar aquí con nosotros más adelante, señoras y señores. Y aquí tengo a mis invitados.